En nuestra página www.agro.unc.edu.ar encontrarás un link que te lleva a Ingreso 2023. Verás que allí hemos colocado que desde el 1 de noviembre y hasta el 16 de diciembre podrás realizar la preinscripción para el ciclo 2023. Las clases comenzarán de manera presencial el 30 de enero en nuestra facultad. El trámite de preinscripción es totalmente digital y se realiza en dos partes. Una primera parte que se realiza en un sistema denominado CIU Guaraní y una segunda parte en la que subirás documentación a un formulario Google. Recuerda que si necesitas asistencia podrás contactarnos o llegarte por la facultad y si no podrás hacerlo totalmente virtual a través de la página web. Si requieres información sobre las carreras, verás que en cada uno de estos links hemos colgado información de plan de estudios, extensión de las carreras y modalidades de cursado. Luego, un ítem específico para la preinscripción, la grilla de horarios, los programas de contenido y preguntas frecuentes que te surgirán en el momento de la preinscripción. Ahora vamos a realizar la parte de la inscripción, ingresamos y veremos que esta preinscripción está dividida en dos partes, la primera a través del sistema CIU Guaraní y una segunda con la subida del formulario Google. Aquí hemos explicado cada uno de los requisitos que deberás tener. Es importante que antes de realizar la preinscripción, revises cada uno de ellos para que los tengas correcto al momento de subir. Recuerda que si algo te faltó, no podrás concluir el proceso de preinscripción. El primer paso está compuesto por un registro en CIU Guaraní que podrás hacer a través de este link que te lleva al sistema. Si necesitas tutoriales, aquí verás paso a paso cómo realizarlo. Una vez que hayas realizado la preinscripción en CIU Guaraní y hayas subido toda la documentación que te hemos exigido allí, pasarás a la segunda parte, que es el registro para poder cursar. Aquí tienes un link para el formulario Google donde deberás subir la misma información que te hemos solicitado. Le haces clic y verás que te lleva a un formulario donde cargarás información personal. Como todos los ingresantes podrán elegir un turno de cursado, el primero o el último día da lo mismo que te inscribas para poder obtener el momento de cursado. Luego verás que te iremos guiando. Por favor, lee cada una de esas informaciones porque deberás subir lo que has hecho en CIU Guaraní con determinadas condiciones. Verás que te vamos a pedir la ficha de preinscripción que realizaste, vas a subirla aquí. Luego verás que debes subir las dos partes del DNI en un mismo archivo. Recuerda que esto debe estar correcto, no lo debes rotar para un costado, no debe ser una foto tomada de sesgo o de lado, sino que debe ser bien de frente y en lo posible escanear. También te pediremos una constancia de estudios secundarios y si no lo tienes, fíjate en este tutorial que te indicamos pasos alternativos para poder presentar provisoriamente. Y con respecto a la foto, debe ser cuadrada. Fíjate bien que en este video te indicamos cómo hacerlo. Trata de que no sea borrosa, de costado, que no se note tu pelo, que estés con otras personas o que la hayas tirado, o sea de forma rectangular. Recuerda, exactamente de forma cuadrada. Una vez que hayas realizado toda la preinscripción, es conveniente que vuelvas a la página y que corrobores que hayas hecho todo el trámite correcto. Recuerda que eso no es la confirmación de tu preinscripción, sino que a partir de ese momento en despacho de alumnos se realizará la carga de tu información y te pediremos probablemente lo que haya faltado. En los últimos días de diciembre estaremos colocando ya la primera información sobre las confirmaciones. Para ello es conveniente que tengas en claro dos lugares en la página web donde se pone la información. Una es en la parte de ingresantes arriba. Verás que durante diciembre vamos a ir colocando información referida a transmisiones en vivo que vamos a hacer para que puedas realizarnos consulta y también pondremos algunos días en los que podrás venir a la facultad si deseas a obtener información concreta. Y toda la información que hace a confirmaciones la iremos colocando en un lugar que se llama novedades. Es importante que cuando vayas a hacer la preinscripción recuerdes no utilizar un correo de Hotmail, Outlook o Yahoo porque puede ingresar la información en spam y nunca recibirás los correos que te estamos enviando. De igual manera,
Por eso es que ponemos esta información para que en diciembre puedas contactarnos. ¡Éxitos!